¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a América Tucumán Noticias. Tenemos el gusto y el placer de estar con ustedes acá para compartir información importante y destacada de esta jornada. Con mucha información. Guille, ¿cómo estás? ¿Bien? Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a todas las familias tucumanas. Bienvenidos. Como siempre, vamos a acompañarlos durante un poquito más de 60 minutos contándoles sobre todo lo que ha sucedido en nuestra provincia. Vamos a estar juntos en familia y bien informados. Muy bien, hoy tenemos muchas novedades, así que vamos directamente a los títulos. Acá en la pantalla de América. Audiencia por la causa de los jugadores de Vélez. Los cuatro futbolistas declararon hoy y surgió un nuevo dato que implicaría a una quinta persona. Inconvenientes con el servicio de energía eléctrica. EDET continúa generando a los tucumanos problemas y los cortes programados también tienen vigencia. La situación es crítica. Beneficio de movilidad para docentes. Trabajadores podrán usar el transporte público de pasajeros hasta el mes de julio con un importante descuento para poder acceder al transporte. Bueno, muy bien, los títulos acá en la pantalla de América Tucumán. Tenemos muchas novedades. La información deportiva, como siempre, presente acá en este informe. Presente porque está él, claro, en el piso, como todas las noches. Daniel Oroña, ¿cómo estás? Buenas noches. Contanos el título más destacado en materia de deportes. Hola, Guille, ¿cómo te va? Lampa, ¿cómo estás? Atlético juega en Santa Fe frente a Defensores por la Copa Argentina en un rato móvil a vivo desde el Estadio de Unión. Bueno, muy bien, vamos a estar con ese tema también en instantes nada más. Hoy móvil en exteriores también con Gabriela Sánchez. Vamos a tratar la situación que se vive con los jugadores de Vélez, que recordemos, hoy ya comenzó la audiencia, pasadas las 14 horas. Vamos a estar contando todas las novedades en este lugar, precisamente. Sobre el final de nuestra emisión, los datos del tiempo para saber cómo va a continuar esta humedad del 1000% que estamos teniendo. En que el contexto en general no se está pudiendo. La humedad es tremenda. Lluvias aparentemente llegarían a nuestra provincia. Fuertes tormentas, Guille, ojo. Es lo que estaría anunciado. De la mano de Clima Zoom vamos a conocer muchos más detalles. Vamos a dar la bienvenida también a los que nos están enganchando en nuestra reiteración de la medianoche, porque son muchos los tucumanos también los que nos eligen, terminando la jornada ya. Bueno, 32 grados la temperatura actual en la capital tucumana, 8 de la noche en punto, así que vamos a comenzar con el desarrollo informativo. Y el tema destacado y del que se está hablando en todo el país es la situación que se vive en torno a los jugadores de Vélez que fueron acusados de abuso sexual. ¿Sí? La situación procesal de los cuatro futbolistas que han sido denunciados por abuso sexual a una joven de 24 años comienza a definirse. La fiscala Eugenia María Posse va a solicitar, en teoría, a la jueza Eliana Gómez Moreira que les dicte la prisión preventiva a los denunciados. Pero no se sabe si va a aceptar que lo haga con la modalidad de arresto domiciliario o directamente irán a prisión. La querella no aceptaría esta postura y los defensores se opondrían a que sigan detenidos los cuatro futbolistas. Contaron cada uno de ellos su versión de los hechos en la audiencia que se está desarrollando a puertas cerradas. Si bien es cierto que no se conocieron los dichos, fuentes consultadas coincidieron en señalar que negaron haber cometido el abuso por los que fueron denunciados. Al mismo tiempo, la jueza Eliana Gómez Moreira, que impidió la presencia de la prensa en la audiencia, rechazó el planteo de los defensores para que declara ilegal la aprehensión. Vamos a contarles ahora cómo es la dinámica de la audiencia. En primera instancia, después de que todas las partes se presentan, el representante del Ministerio Público explica cómo fueron aprehendidos los acusados del caso. Luego, la funcionaria del Ministerio Público Fiscal anuncia cuáles explica el delito acusado por los denunciados, que contará con la teoría del caso y las pruebas que se tiene. Por último, se deberá definir si pide o no prisión preventiva a los señalados. Deberá fundamentar las razones por las que se pide esa medida. La querella y la defensa pueden aceptar los planteos del Ministerio Público Fiscal a los acusados que se les brinda la oportunidad de declarar. Pueden aceptar o no responder las preguntas. Muy bien, esta es la situación que se vive en torno a las audiencias. Está hablando en estos momentos el doctor Ernesto Baclini, abogado de Sebastián Sosa. Los indica Sosa como una persona que estaba durmiendo, pero ahora los indicó por una cuestión
bueno, ya lo vamos a ver técnicamente, en ubicarlo en la cama, en otra posición que la que había estado señalado ella en la cámara Gesell, primeramente, que es hacia la izquierda y después lo señala hacia la derecha. Doctor, ¿han detectado diferencia entre los agravantes de Osorio y de Sosa, si Sosa supuestamente es, en este caso, partícipe secundario? A Osorio lo califican como abuso también, abuso sexual, simple. Sí, pero no con la participación de dos o más personas. Bueno, eso la fiscal lo califica así. Doctor, ¿han encontrado, ustedes han detectado al menos que hubo declaraciones por parte en la Cámara Gesell que no se condicen con los chats o con el relato de la víctima? Es lo que yo digo, el consentimiento. Disculpen, me están esperando. ¿Cómo van a actuar ustedes? Y bueno, vamos a hacer... ¿Cómo? ¿Se queda acá? ¿Van a pedir domiciliaria? Y bueno, todo es parte de los pedidos a medida en que va solicitando la señora fiscal. ¿Hasta qué hora se va a extender la audiencia? Y calculo 2 horas más. Bueno, muy bien, la palabra del doctor Ernesto Baclini, quien hablaba brevemente con la prensa tras un cuarto intermedio. Sepan disculpar la desprolijidad, esto es televisión en vivo, es tal cual lo estamos mostrando porque, recordemos, esta audiencia comenzó pasadas las 14 horas, una audiencia bastante larga y extensa, y el doctor Baclini, que es hasta el momento quizás el único abogado que se detiene a hablar con la prensa de manera detallada y ha podido brindar las declaraciones pertinentes al respecto. Guille, un nuevo dato surgió durante la audiencia de hoy en la causa esta que estábamos hablando, ¿sí? Se trata de esta causa por la que hablamos, de los jugadores que están intervenidos, se trata de Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Brian Cufré. Ahora, la pregunta que surge después de las pruebas otorgadas en esta audiencia es, ¿hay un quinto implicado? Se trata de un video que sería presentado como prueba por la defensa que generó revuelo en las inmediaciones de la sala. En esas imágenes surgirá la presencia de un quinto futbolista en la habitación, según lo confirmaron las fuentes judiciales. De acuerdo a la información que tuvo acceso un medio de la provincia, el futbolista cuyo nombre no ha trascendido hasta el momento, salió minutos después de que la joven ingresara a la habitación donde horas después habría sido abusada. La prueba también se dice que se realizará y será utilizada para desacreditar la declaración de la víctima, ya que ella había asegurado que al ingresar a la pieza había solo 4 futbolistas. Hasta el momento hubo varias versiones sobre quién sería este quinto jugador, pero hasta el momento su nombre no fue confirmado. De esta manera entonces son los datos que se puede tener en base a esta audiencia realizada en la jornada del día de hoy, teniendo en cuenta que la prensa no ha tenido acceso a la misma por una determinación, tal como se lo comentábamos, de la jueza que lleva adelante esta investigación. Vamos a contarles también que por parte de los abogados defensores, Atim y Abdala aseguraron y desde primera instancia han comunicado que no iban a dar declaraciones. Por su parte, Molina pudo comunicarse en la jornada de ayer con Gaby Sánchez y, tal como lo mencionaba Cecilio, solamente Ernesto Baclini hasta el momento es el quien ha estado dando declaraciones. Lo hemos escuchado muy brevemente para los medios locales, pero sí durante el transcurso de la audiencia estuvo en contacto con medios a nivel nacional. Bueno, muy bien, ahora sí saludamos de manera oficial a Gabriela Sánchez, que está en tribunales penales. Recién escuchamos la palabra del doctor Ernesto Baclini. Y ahora sí te saludamos, Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, ahí te vemos ya en pantalla, Gaby, a ver si nos escuchás. Estás en vivo acá ya precisamente y te estamos viendo desde tribunales. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, Cecilio? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Y aquí estamos desde tribunales penales. Y yo les decía en la jornada de ayer, hoy va a ser una situación y una, sobre todo en las condiciones de estos jugadores, estamos hablando de los jugadores de Svele con respecto a esta audiencia que, como lo decíamos, va a ser clave en cuanto a la situación. Recordemos que esto comenzó desde horas muy tempranas, si bien estaba previsto que se inicie a partir de las 13:30. Esto, bueno, por supuesto tuvo sus demoras. Y todavía lo que más sorprende, porque pensábamos que tal vez esto iba a finalizar de alguna manera más temprano, bueno, no, se ha dilatado bastante. De hecho, esto va a continuar por lo pronto hasta, por lo menos lo que hablábamos con el doctor Baclini, hasta las 20, hasta las cerca de las 10 de la noche, tal vez un poco más, 2 horas más de audiencia donde, bueno, por supuesto, vamos a empezar a hacer un repaso en este sentido, en lo que respecta a las condenas que les podría caber
a cada uno de ellos. Por un lado, Cufré y Florentín, acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas, la calidad de coautores de pena de 8 a 20 años de prisión. Por otro lado, en lo que respecta a Sebastián Sosa, abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas con participación, ojo, secundaria, pena que va desde los 5 años y 2 meses a una máxima de 10 años. Y por otro lado, lo que respecta a Biel Osorio, abuso sexual con acceso carnal sin agravante por la participación que iría de penas de alrededor de 6 a 15 años. Hace algunas horas salió cuando se hizo, recordemos, 2 cuartos intermedios aquí en esta audiencia que se están desarrollando. Una se hizo a partir de las 16 horas y otro a partir de las 19. Esta última fue de media hora y que, bueno, nuevamente ingresaron a esta sala de audiencia. Como lo decíamos, esta audiencia que se ha dilatado más de lo que se esperaba. También aportar un dato que se dio a trascender en esta jornada con respecto a esta quinta persona que mencionaron desde la defensa, algo que desde el abogado, en este caso Maclini, quien es abogado defensor de Sosa, desestimó con respecto a esto que se dio a trascender como la quinta persona que habría participado. Que, a ver, lo que se dice es que esta quinta persona estaba en la habitación cuando ingresa la denunciante, se retira. Bueno, esto hasta el momento por parte de uno de los abogados está desestimado. Alguien que sí habló es Ileana Antoniela, quien es abogado de Osorio. Bueno, comentando un poco sobre la situación y lo que se espera. Ella hasta aquí lo que aduce es que no hubo ningún acceso por parte de Osorio, acceso carnal contra la denunciante, que estuvo en la habitación, también recostado, que no hubo. Hasta aquí ella niega la acusación por parte de este jugador. Habrá que, obviamente, esperar porque van a ser sin duda horas claves en las condiciones en las que y la decisión por parte y la presentación por parte de lo que hizo la fiscalía en este caso. Y atentos. Estuvieron aquí los jugadores. Por supuesto, se ha hablado mucho en cuanto a lo que ha sido en esta sala de audiencia Sosa separado de los otros jugadores. Esto, bueno, ha generado cierta controversia en cuanto al vínculo, relación y también al grado de participación de los jugadores en este sentido. Algo que hemos notado, obviamente, y que puede decir mucho en cuanto a la situación de cada uno de ellos. Así que nosotros vamos a permanecer aquí para esperar poder también conocer qué va a suceder con ellos, ¿no? Otro dato que no es menor, que lo hemos hablado con los abogados, es en caso de que tengan que cumplir prisión preventiva, ¿dónde la van a hacer? Y eso lo decíamos nosotros en la jornada de ayer. Hay grandes posibilidades, de hecho, que se realice en la provincia de Tucumán y que deban fijar domicilio aquí en la provincia, porque se hablaba de la posibilidad de una caución, pero que serían cuestiones ya mínimas en cuanto a lo que podrían decidir. Pero lo más fuerte que hasta aquí se está hablando es una prisión preventiva en la provincia de Tucumán. Perfecto, Gaby, te agradecemos este primer contacto. Vamos a estar, por supuesto, atentos a cualquier novedad que puedas tenernos desde exteriores para saber cómo avanza. Ya luego de este cuarto intermedio, reiniciado el juicio otra vez, y en la parte ya prácticamente final de lo que va a ser esta audiencia definitoria en la jornada de hoy. Así es, hasta luego. Muy bien, primer contacto que tenemos con Gabriela Sánchez, hablando de esta situación que ya le hemos dedicado mucho tiempo hasta el momento y que es el tema del día, pero también hay otras cuestiones de las que vamos a hablar. Y es el servicio deficiente que se brinda acá en Tucumán en torno a la energía eléctrica. Recordemos que debido a la rotura de un cable de conducción de energía, el suministro de la misma se ha visto interrumpido en varias ocasiones debido también a las altas temperaturas, a la demanda energética en la provincia. Esto ha disminuido gracias al cambio de clima que nos acompañó a lo largo de 2 o 3 días. Pero desde la empresa de EDET han anunciado que hay una nueva programación para saber si se va a llevar a cabo cortes o no. Compartimos entonces esta nota con la explicación de EDET otra vez. Exactamente, existe la posibilidad de que
de que las condiciones exijan restricciones de demanda, como se llaman los cortes, estos cortes rotativos. El día de ayer nos comunicamos con la transportista, en virtud de lo que iba a ser el día de hoy, con la consulta de, teniendo en cuenta la posible demanda del día de hoy, si va a hacer falta generar restricciones. La respuesta ha sido que sí, que es probable, no necesariamente se tienen que hacer, pero que es probable, y por lo tanto tomamos las medidas del caso, que es esta organización que tratamos de hacer dentro de lo posible de la duración y la distribución de estas restricciones para tratar de que sea lo menos incómodo posible. ¿Cuáles son los motivos por los que se llega a este punto de los cortes, de las restricciones? A ver, hay dos cuestiones centrales, digamos. Por un lado, como lo venimos diciendo, el sistema de transporte está en un estado crítico, no solamente en Tucumán, sino en la región y también en otras regiones del país. A esa situación, que ya de por sí es una situación compleja, cuando hay jornadas de mucha demanda, el sistema llega a niveles de exigencia muy altos. A esa situación se le suma el hecho, como decíamos, que hay un cable dañado, es un vínculo entre dos estaciones transformadoras, que han cambiado la configuración habitual del sistema de transporte, y toda la demanda de la zona norte del Gran San Miguel de Tucumán recae sobre una línea de alta tensión que se llama Bracho-Sevil-Pozo, y esa es la línea que, cuando la demanda sube, llega a un nivel de saturación, y la instrucción que recibimos es bajar la demanda generando estas restricciones para que esa línea no sature. Esa es un poco la explicación breve de esta circunstancia. En otro orden, el gobernador ha pedido una intervención en el ERCEP para controlar al organismo. Ellos ya se han comunicado con ustedes para conocer un poco cómo se está trabajando los contratos de la empresa. A ver, en realidad quienes están hoy a cargo o al frente del ERCEP son funcionarios con los que ya veníamos en contacto, digamos. El secretario de Energía es una persona con la que venimos conversando desde que asumieron el cargo, así que en ese sentido no hay ningún inconveniente, sabe cómo venimos trabajando y demás, así que no hay problema, es en buena hora que sigamos conversando con personas que técnicamente están preparadas, ¿no? ¿Les han pedido alguna documentación? ¿Ya se han puesto en contacto? No, estamos en el contacto permanente. Como decía, era secretario de Energía, es secretario de Energía, por lo tanto hay un montón de cuestiones del día a día que compartimos, no hay nada en particular respecto a eso. Vamos a continuar ahora haciendo referencia a esta situación, y son los eternos dolores de cabeza que nos trae Edet. Hay una situación que me imagino yo que ustedes la deben pensar de la misma manera que la represento yo en mi cabeza, y es que en las infinidad de momentos que alguno de los tucumanos se ha quejado por la tarifa que se cobra Edet, que es una de las más caras del país, y la mayoría de las veces que alguien va a pedir una mora o que no se corte el servicio, nunca hay una respuesta que sea favorable para el usuario. Ahora se le pide al usuario, paradójicamente, que cuide la energía para que Edet pueda sostenerla a lo largo del tiempo y no se nos corte. Qué extraño esto, ¿no? Qué falta de empatía teníamos que pensarlo de esta manera. Lo inexplicable siempre tiene alguna palabra para poder figurar. En esta oportunidad la tiene el ministro de Economía y también de Energía, que casualmente pide a los tucumanos que ahorren para que no haya cortes. Todo esto es un problema de obsolescencia. Y como decía el gobernador, la obsolescencia básicamente está en el sistema de transporte de media tensión, que con nombre y apellido se llama Trasnoa. Esto explica, por ejemplo, el cable que tiene 50 años de antigüedad, no se lo ha diagnosticado y el cable un día se rompió y hoy quedamos en la situación que estamos. Se encontró una solución intermedia que aumenta la oferta de energía, que es el tirar una fibra óptica, que ya se la hizo, eso se hizo el día domingo, y los técnicos de una empresa internacional tienen que ponerla en funcionamiento el lunes 25. Así que una vez que tenés el lunes 25, se aumenta la oferta, ¿no es cierto?, de energía, y eso nos va a permitir un puente hasta la reparación integral del cable, que es lo que ha provocado todos estos inconvenientes con los calores que hubo. Hay muchos usuarios que se le han roto los electrodomésticos y eso ha acarreado una serie de inconvenientes a la gente, que algunos con mucho esfuerzo han podido adquirir el electrodoméstico. Entonces, ahora se va a hacer de nuevo, digamos, en el seno del ente una comisión para que estos casos se aceleren,
con un listado de técnicos para que puedan reparar los electrodomésticos, ¿no es cierto?, y de alguna manera empezar a dar respuesta a la comunidad, que es lo que se merece. El diagrama de consumo en este momento está un 20% por encima del pico de la semana pasada y estamos un 10% por encima del consumo de ayer. Ahora estamos alcanzando los 550 megavatios, estamos muy por abajo de la energía que demanda generar zonas de corte, que está en los 750 megavatios. Si nuestra conducta es responsable, vamos a lograr que no haya cortes de energía. Si nuestra conducta es, llegamos a la casa y prendemos todo el aire acondicionado y nos olvidamos de las luces prendidas, seguramente vamos a hacer alguna restricción, pero van a ser menos de la mitad de las horas y los sectores que hemos tenido que cortar la semana pasada. Bueno, escuchaba Azcárate y me pregunto si el ingeniero, cuando llega a su casa un día de 50 grados de térmica, no prende todos los aires. Digo, no sé. Entiendo que no hay que derrochar energía, comprendo, pero a ver, pedirle a la gente que prenda un solo aire, que no, a ver. Una familia tipo que pueda tener aire, tiene un aire en un cuarto, un aire en el otro, y bueno, y sí. Y de última, nunca me parece una mala idea que den el ejemplo a los funcionarios. En casa de gobierno, en las oficinas, ¿están los aires apagados y tienen un ventilador? No. En el Consejo Deliberante, en la legislatura, los bancos, que muchos de los bancos son grandes aliados del gobierno provincial, yo llego ahí y me tengo que poner una campera, porque están al palo los aires. Entonces, de última, si vamos a pedir esta ridiculez, comiencen con el ejemplo. O no lo diga. ¿Para qué dice esa estupidez? En un momento en el cual la gente está cansada, está indignada, no sé, por no decir otro adjetivo, ¿no? A ver, no diga eso. Hable fundamentalmente de lo técnico y esto ya está, y recomienden que la gente cuide la energía y listo, ya está. A ver, eso no prendan todos los aires, no hagan derroche de energía, como... Además de esto, lo más triste... Perdón, Guille, voy interrumpiendo no sé cuántas veces, pero bueno, vale la pena... No, es que me parece siempre muy acertado y atinado poder estar del otro lado de la gente. Y a lo que me refería recién es que muchas de las familias tucumanas, por el incremento y por lo que pagan de luz, han tomado la determinación antes de tener esa medida, de morir de calor, de no poder comprar otro aire acondicionado. Sin embargo, la tarifa no ha bajado nunca. No. Por más restricciones que tengan de la casa, si lo vemos a nivel económico, no han podido hacerlo porque la tarifa no ha bajado. Entonces, ahora hay que tener contemplación cuando ellos piden para poder solventar y sostener este servicio deficiente, que se lo tenga. Y no, o por lo menos que el principal anuncio sea que los tucumanos van a pagar la mitad de la tarifa del mes de marzo por la pésima conciencia y servicio que han brindado. No, siempre se le exige y se le exige al usuario. Muy bien, hablamos del presupuesto 2024 acá en el municipio capitalino. Lo presentó en la jornada de ayer la doctora Rosana Chala. Nosotros hemos presentado un presupuesto, como usted lo dice, con el 207% más por la inflación que tuvimos. La inflación sabemos que es mayor, de 247%. Nosotros tenemos que ver qué es lo que va recaudando el municipio también para poder decir este presupuesto se va a poder sí o sí ejecutar o no. Tampoco voy a hablar de pedir un presupuesto de más cuando no tenga la plata para ejecutarlo. Entonces tenemos que ser muy cautos. Creo que está muy bien compensado lo del presupuesto, está muy bien hecho. Pero lo hemos estudiado muchas veces, más en estos momentos de grandes inflaciones. Nosotros lo que hicimos es aumentar el 208% para nuestro presupuesto. Vamos a ver si es necesario o no una ampliación de acuerdo a la recaudación que tengamos. ¿Está incluido lo que tiene que ver con la modernización y digitalización en ese presupuesto? Sí, está incluido. Y en las últimas horas que podría producirse una renuncia dentro de su gabinete, ¿esto es así? No, desconozco, no sé. La verdad que yo quiero aclarar también un poco eso, porque el que renuncia al secretario se va del lugar y todo lo demás. Toda organización en la gestión, toda organización tiene una dinámica de función. Y esa dinámica tiene que ver con que somos relaciones interpersonales. Esas relaciones interpersonales generan conflicto. Eso lleva 6 meses. Una organización, cualquier institución que es una organización, y que trabaja con recursos humanos, tiene una dinámica, y esa dinámica se va acomodando a los 6 meses. Esos conflictos tienen que surgir, porque si no surgen esos conflictos, tarde o temprano traen sus resultados. La organización depende del recurso humano, los resultados del éxito o fracaso de la institución depende del recurso humano, y cuando hay relaciones interpersonales, pero acá están sacando de una secretaria, se cambia de lugar a otro, o sea,
No entiendo cuál es la lógica de eso, porque los que hacemos gestión sabemos que esto es así. Y la verdad que, no sé, no estoy enterada si alguien, un director o alguien, pero yo quiero decirle, acá es muy sencillo, tenemos que tener personas capacitadas, idóneas, comprometidas, y eso es lo que van a estar. Y los que no tienen ese perfil no van a estar, puede ser hoy, mañana o pasado. Pero una institución siempre en la gestión, eso está en cualquier libro de gestión, se llama dinámica institucional organizacional. Y cuando logra un equilibrio, que generalmente a los 6 meses. Si no ocurre eso, puede ocurrir después, entonces es normal. ¿Más de eso entonces no va a haber cambios en el gabinete principal, al menos de secretarios? Hasta ahora no. Hasta ahora no. Momento de la pausa en América Tucumán Noticias. Va a ser la primera en esta emisión de día miércoles. Al regreso vamos a tener todo el desarrollo deportivo junto a Daniel Urueña. Mucho más de lo que sucede con la noticia del día que tiene que ver con esta causa a los 4 jugadores de Vélez, una audiencia todavía en curso. Y más de toda la actualidad provincial. En instantes, como siempre, juntos, en familia y bien informados, nos reencontramos. Comodín, acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas. Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes. Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios. Ahorrá siempre con nosotros. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Con toda la conexión y el entretenimiento de Super, Living la Vida Loca. Contratá internet más televisión HD y llévate sin cargo Paramount Plus más Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Dale, llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Estamos acá con la arquitecta Ocampo, quien es la responsable de un plan muy ambicioso de accesibilidad que tiene que ver mejorar en las veredas, hacer las rampas necesarias para todas las personas que tengan discapacidad, también para los adultos mayores y para el vecino. Acá estamos con un frentista, un dueño de la propiedad, en donde se está haciendo cargo de su vereda. Le pedimos, inmediatamente lo hicieron, lo está haciendo un fin de semana para no alterar el normal funcionamiento de los días hábiles. Queremos que todos los vecinos y vecinas nos ayuden en esto que es recuperar nuestras veredas para cuidar a nuestra gente. Así que bueno, esto recién comienza, pero vamos por el camino correcto. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155-85-5398. Dinámica, participativa, plural e inclusiva. En la legislatura de Tucumán, escuchamos, debatimos y legislamos. En representación de los tucumanos y las tucumanas, seguí las actividades de los parlamentarios en www.legislaturadetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador. Honorable Legislatura de Tucumán. Llévame de viaje por tu sol, llévame de viaje.
haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. Cerveza Norte, la más nuestra. Continuamos con más América Tucumán Noticias, segundo bloque en nuestro informativo de día miércoles. Se ha llegado el momento del deporte, Dani. Gracias, Guille. Y juega Atlético Tucumán. Y donde juega Atlético, donde juega San Martín, siempre está América Noticias. Nos encanta que nos copien. Está bueno, porque hacemos escuela. Juliana Chaile, ¿cómo te va? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. Vi muchas copias, Juliana, últimamente. Sí, renovamos el saludo, Dani, pero ahora con novedades en cuanto a inclemencias climáticas. ¿Qué está pasando? Porque comenzó el viento fuerte en la provincia de Santa Fe, leve llovizna en estos momentos cuando los jugadores están realizando movimientos precompetitivos. Hay que tener en cuenta que ya está confirmado el 11 titular Juli, del decano, sin modificaciones, Dani. Escuchamos a los hinchas y luego, ¿qué te parece si ya actualizamos lo futbolístico con formación y todo? ¿Te parece? Por supuesto. Vamos con los hinchas de Atlético Tucumán en Santa Fe. Un hermoso día para que el Atlético gane 2-0. 2-0, ¿goles de? Goles de Estigarribia y Coronel. ¿Y cómo ve el presente del equipo? El presente del equipo está muy bueno, solamente que yo le digo al técnico, Saba, para vos, no lo va a jugar atrás el equipo, mandalo adelante, que Atlético siempre gana 4-0 en todas las canchas. Hoy 2-0. 2-0 gana Atlético. 2-0, ¿confiado? Confiado 2-0. Sí, ya hace muchos, pero muchos años, te digo la verdad, 30 años. ¿Más? 38 años. ¿Sí? 38 años aguantando lo que es la barra de Atlético y de Colón, es una sola, es una amistad. Es una amistad. La familia, somos familia. Somos nosotros, familia. Chapa, Piraña, amigo de toda la gente grande. Hablemos de Chichiro que anda por ahí, sí. Cachivache, Gustavo, el gringo. ¿Quién anda que la gente grande por acá? Teófilo. Dejando la familia, la otra familia futbolera, y acá se une el sentimiento, sí, el fútbol. Sí. Sí, dejamos la familia, dejamos todo para venir a ver los DEC, hacerle el aguante. Ya que venimos de mala, pero estamos en la mala y en la buena. Eso para que vean la gente cómo somos nosotros. Siempre, yo como hincha he ido a Tucumán, he estado acá y como siempre lo he apoyado tanto a Colón como a Atlético, hincha de Colón, más que nada. Pero Atlético es un sentimiento más. He dejado de laburar, de hacer muchas cosas por estar acá. Por compartir un solo momento con ellos. No, sin problema, más que nada, porque siempre respetamos a la gente que viene, como ellos también nos respetan cuando nosotros vamos. Y más que nada hay que destacar la hermandad entre mujeres, porque también hay chicas que viajan, también viajan allá, y siempre hay buena onda entre las chicas, respeto, y la pasamos re bien entre todos, siempre con respeto, y nada, la mejor siempre, entre ambos equipos. Y además de bancar también ese compañerismo entre mujeres que vos mencionabas, porque para el fútbol no hay nada, ¿no? Claro, todo. O sea, como que es muy machista el fútbol a veces y hay que visibilizar el tema también de que están las mujeres que nos gustan el fútbol, que nos gusta el folclore del fútbol, compartir, viajar, ir a la cancha. Bien, estas eran las declaraciones de los hinchas de Atlético que están ansiando un triunfo sin lugar a dudas porque viene Atlético muy golpeado en cuanto a los resultados, Juli. Por supuesto, y con Bruno estamos para hablar incluso de lo que tiene este presente de Atlético, Dani, porque tiene 4 goles, Bruno, a diferencia de los goles que tiene Defensores de Belgrano, que son 13, y un solo gol en contra, todo lo contrario para Debecki, que va a ser titular finalmente en el día de hoy. Bien, ¿cómo te va, Bruno? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos. Bueno, a Juli, temporal terrible ahora, con viento, lluvia,
esperemos que no dificulte nada en el partido. Bien, mientras tanto ponemos la placa de la formación de Atlético Tucumán, entonces te la voy contando, seguramente ustedes la tienen ahí. De Becchi en el arco, Lagos, Romero, Flores, Infante, Tesuri, Sánchez, Acosta, Gianni, Bajamich y Estigarribia, el equipo de Atlético para enfrentar a Defensores de Belgrano, al Dragón. Bueno, Juli, cerramos desde ahí, algo para completar, algún detalle. Se especulaba con Durso en el arco. Se especulaba, pero claramente todo eso ya ha quedado desestimado porque Facundo Saba confirmó los que van a salir al campo de juego, mientras uno te va a repasar quiénes son los posibles 11 del Dragón. A ver. Todavía no está confirmado, pero va a ser con Pietrobono, Sánchez, Gutiérrez, Lauman, Tomaso, Aguirre, Moyano, Benítez, Masachesi, Salto y el 9, Sayago. Bien, ahí está. Si teníamos quieto el micrófono, era maldito. Sí, señor. Juli, bueno, lluvia y viento entonces. Lluvia y viento, Dani, en estos momentos te lo voy a mostrar. Voy a salir de la cabina para que ustedes vean cómo son las inclemencias climáticas en este momento. Fuerte viento y así ufa, el cielo en la provincia de Santa Fe, Dani. Mirá. Espere, la tormenta está llegando en estos momentos. Recordemos que azotó en el día de ayer y en el día de hoy a la provincia de Buenos Aires. Y se esperaba que específicamente para a partir de las 8 de la noche en Santa Fe llegue tormenta. Lo cierto es que en estos momentos ya está lloviendo, Daniel. Juli. Y bueno, ahí podrás ver incluso mis pelos cómo se revolean con el viento. Sí, la verdad, mirá, la poca costumbre de verte peinada, ¿no? Ahora. Claro, sí, Guille Juli también se debe haber sorprendido. Juli, si es tormenta eléctrica se puede suspender, ojo, ¿no? Es justamente eso te iba a mencionar, porque recordemos, no hace mucho tiempo, en este mismo estadio fue noticia de que se volaban las cosas. Incluso te quería mandar un video de cómo quedó sí, extendida completamente la bandera del Tatengue en el estadio 15 de abril, completita, como muy pocas veces la hemos visto. Los hinchas que todavía no han ingresado, por un lado la platea local para el conjunto visitante, en este caso digo por ser de la provincia de Buenos Aires, y el codo donde están algunos hinchas, porque la mayoría de los concentrados están afuera junto a los bombos que han llegado a esta provincia de Santa Fe. 5 micros del conjunto de la provincia de Tucumán, 3 micros para el Dragón. Este es el público que va a estar en el día de hoy, que recordemos, 18.000 pesos en la platea. Qué que caro. Vamos a ver, Dani, unos 10 como máximo en la platea, y por el otro lado 12.000 pesos en la popular, que no vamos a tener más de 500 personas. Recordemos también que es día de semana, estamos a mitad de mes, y económicamente salir de la provincia con entrada costaba alrededor de 50.000 pesos, un fango de plata, algo importante para tener en cuenta en el día de hoy por cómo está económicamente, cómo viene la situación en el país. Pero bueno, lo cierto es que la presentación de Atlético, una vez más, ante Defensores de Belgrano, ya vivió en esta oportunidad en Salta una situación similar, donde quedó eliminado por el Dragón. Vamos a ver si Atlético puede revertir esta situación, porque de 2 partidos que ha enfrentado a Defensores de Belgrano, los 2 los perdió. Gracias, Juliana. Respire. Toda la información ahí, toda la data. Juli, bueno, buena transmisión con Del Plata. Así que, bueno, precursores nosotros relatando a las mujeres. Relata usted hoy, ¿no? Por supuesto. Aquí vamos a estar y Bruno Coronel va a estar en el debut de los comentarios cuando, no sé si alcanzás a ver, esta es la lluvia, esta es la situación mira cómo llueve, en estos momentos en la provincia de Santa Fe, Dan. Juli, un beso, muchísimas gracias. Ya mañana esperamos el informe, por supuesto, con la palabra de los protagonistas y ojalá que sea con un triunfo de Atlético Tucumán. Gracias, Juliana. Un abrazo a Bruno. Abrazo enorme. Adelante, Cecilio, tenemos más información acá en esto que es América Noticias. Bueno, muy bien, gracias, Dani. Hablamos ahora de un beneficio para los docentes de la provincia. Lo anunció en la mañana de hoy el gobernador Osvaldo Jaldo en torno a descuentos para poder viajar en el transporte público. Nosotros entendemos el esfuerzo que está haciendo la docencia y en ese sentido los secretarios generales de los docentes, seguramente por planteos que le vienen haciendo a la Asamblea, han tenido una serie de pedidos. Algunos de los pedidos hemos podido cumplir, pero un tema que nos ha quedado pendiente, una mejoría en lo que tiene que ver el transporte público de los docentes de la provincia de Tucumán. Para ser más concreto, nos venían pidiendo el boleto gratuito a los gremios para los docentes
se puedan transportar a cada uno de sus establecimientos educacionales. Si bien sabemos que la docencia tiene una bonificación en el pasaje de un 30%, hemos hablado con las empresas, hemos logrado una bonificación adicional, que no le cuesta un peso al Estado provincial, un adicional que realmente corre el 100% por cuenta y orden de los empresarios. Es decir, que a esa bonificación del 30% que tienen los docentes se mantienen, pero a partir de los boletos de 1.500 pesos hacia arriba, la bonificación pasa a ser del 50%. Es decir, de 0 a 1.500 sigue la bonificación del 30%, pero de 1.500 para arriba, fuese cual fuese el monto del boleto o de los abonos que saquen, tienen el 50% de bonificación. Es decir, que nosotros entendemos que si bien no es el 100% de lo que nos pidieron los gremios y que los docentes están necesitando, sí entendemos que pagar un pasaje al 50% creo que es una ayuda muy importante para la economía de cada uno de los docentes. Esta resolución tiene fecha de carácter inmediato, es decir, a partir de hoy ya está vigente y los docentes pueden recurrir, digamos, a la compra de los pasajes o de los boletos a las respectivas empresas donde vienen sacando los pasajes. No hay ningún trámite adicional que hacer. Lo único que tienen que hacer es lo que vienen haciendo para tener la bonificación del 30. Tener la constancia que son docentes y presentar los documentos de identidad. Vamos a comentarles ahora sobre una noticia de materia policial que se ha dado a conocer en la jornada del día de hoy y tiene que ver con un joven que ha recibido un disparo en la cabeza tras evitar un robo. El hecho ocurrió este miércoles al mediodía en calle Mariano Moreno 1932 en Villa Amalia. Según las primeras averiguaciones, la mujer cuando esperaba un colectivo fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta con intención de robo. El accionar delictivo se vio interrumpido por la intervención de otros dos hombres, primos hermanos, que se encontraban en la misma parada. Sin embargo, al momento de huir, uno de los sospechosos efectuó dos disparos impactando en la cabeza del masculino de 27 años, quien se encuentra en estos momentos internado en grave estado en el Hospital Padilla. En tanto, la otra víctima recibió una herida en la pierna y en estos momentos estaba siendo trasladada para ser revisada en el Centro Científico René Favaloro. Situación vivida entonces en la jornada del día de hoy en Villa Amalia, preocupante y grave, por supuesto, la situación de inseguridad que vivimos en nuestra provincia. Muy bien, ahora cambiamos de tema y hablamos de una actividad organizada por el Banco Macro, en la cual estuvieron presentes intendentes de toda la provincia. Se busca la transformación digital de las ciudades. La idea de hacer esta reunión no era que el Banco Macro venga a ofrecer productos financieros. Es más, queremos que no nos identifiquen solamente como un proveedor de servicios financieros, queremos que nos identifiquen como un proveedor de soluciones digitales. Y para eso es que generamos este espacio donde hay proveedores de soluciones digitales específicos de tecnología y están todos los intendentes, ¿no? La idea es que se compartan experiencias, buenas prácticas, discusiones, que hablen de sus necesidades y tratar de unir lo público con lo privado para trabajar juntos. Siempre decimos que el Banco Macro es un banco federal, intentamos hacer algo más colaborativo entre lo público y lo privado. Algunas ciudades ya han implementado algunos sistemas de digitalización, lo que ha sido un factor positivo en cuanto a lo que hace a la seguridad, también en cuanto a la información que pueden manejar las distintas ciudades. En este sentido, se ha trabajado mucho y que comienzan a interiorizarse otras ciudades que tal vez están alejadas de la digitalización, se suman. De eso te hablo, de compartir experiencias y buenas prácticas, ¿no? Ahí la intendenta Rosana Chal hablaba de que su experiencia con la habilitación comercial es un producto que hace poco lanzó y que es la cuarta ciudad en la Argentina
ya está en Buenos Aires, en Córdoba, en Salta, y la cuarta en Ciudad Capital, acá en San Miguel de Tucumán. ¿Cuál ha sido el resultado en marcos generales de lo que ha sido esta transformación digital en ciudades? Y que está bueno que te lo digan los intendentes, pero el resultado, cualquiera fuera de la solución digital, es hacerle la vida más fácil al ciudadano. Ferias Comodín, acompañando tu día a día con las mejores ofertas para tus recetas. Recordá que todos los miércoles tenemos para vos la tradicional Feria de Carnes. Encontrá la mejor calidad en todos nuestros cortes y excelentes precios. Ahorrá siempre con nosotros. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Con toda la conexión y el entretenimiento de Super, Living la Vida Loca. Contratá internet más televisión HD y llévate sin cargo Paramount Plus más Mio.tv, la plataforma streaming de Super. Dale, llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Un esfuerzo muy grande que hacemos del municipio, siendo eficientes con los recursos, para que los recursos, los que pague el vecino, las tasas que pague el vecino, lleguen a la gente. Vamos más de 25 cuadras repavimentados. Hoy, en simultáneo, estamos empezando con los barrios. Queremos darle la accesibilidad a los barrios para que puedan entrar todos los colectivos y el transporte público llegue también a cada uno de los lugares de San Miguel de Tucumán. La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios. Más de 260.000 personas ya nos eligen. Asociate vos también. borealsalud.com.ar. Famaillá sigue creciendo. Obras, servicios, acción social permanente, educación, salud, seguridad, trabajo, cultura y deporte para todos. En el Parque Industrial avanza la construcción del centro universitario con nuevas carreras, operativos de limpieza, fumigación y desmalezamiento, prevención de inundaciones, arreglo de caminos hacia las escuelas. Famaillá los espera todo el año. Gestión Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Osvaldo Jaldo, Miguel Acevedo. Gobierno de Tucumán. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET. Comprometidos con nuestra provincia. Esta gran decisión que se ha tomado de descentralizar la Universidad Nacional de Tucumán está dando posibilidades a muchos jóvenes y por ahí a algunos no tan jóvenes también que deciden emprender y estudiar la carrera de abogacía. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Horas 46 minutos, estamos en vivo en la pantalla de América y vamos a tomar contacto ahora con Gabriela Sánchez, nuevamente desde la audiencia que se está llevando a cabo contra los jugadores de Vélez acusados por abuso sexual. Gaby, te escuchamos.
¿Cómo estás, Guille? Sí, así como lo decíamos, aquí al menos continúa la audiencia. Lo que se espera es que obviamente esto por lo menos lleve alrededor de 2 horas, tal vez un poco más. Recuerden que aquí se va a definir la situación de cada uno de los jugadores. Había una consulta y un punto que también era de consulta, que sea lo que se defina, cuál va a ser el destino de los jugadores, y hasta aquí al menos no hay cupo en las comisarías, tampoco en el penal, por lo que continuarían por el momento desde la brigada, ¿no? En la ex brigada van a estar allá donde ya están alojados, recordemos, hace más de 48 horas. Pero vamos a hacer un repaso de lo que ha sido esta audiencia, que comenzó pasada las 13:30, un tanto demorado, y que obviamente todavía lleva desarrollándose, con 2 cuartos intermedios que se dieron a las 4:10 de la tarde, que fueron alrededor de 10 minutos, después a las 19, un cuarto intermedio un poco más extenso, donde ahí se conocen los cargos formulados por la Fiscalía. Recordemos, y vamos a repasar un poco lo que decíamos en cuanto a lo que van a ser los cargos que se expusieron, tanto de Cufré como Florentín, el abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 2 o más personas en calidad de coautores, penas que van de 8 a 20 años, como también el de Sebastián Sosa, que también abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 2 o más personas, pero recordemos que participación secundaria, o sea, una pena que cabe de mínima de 5 años y que se extendería hasta los 10 años. Y por último, Abiel Osorio, quien es abuso sexual con acceso carnal sin agravantes, que por la participación, y que oscila de los 6 a 15 años. Va a ser importante de lo que suceda en esta audiencia, como nosotros hacíamos referencia acerca de esta duda que habría con esta quinta persona. Se especulaba mucho, uno de los abogados, en este caso Bacrini, desestimó esta situación, y es justamente quien también aclara, porque era una inquietud el tema de dónde va a ser el lugar que van a estar alojados, y como lo decíamos, van a continuar desde la brigada. Una jornada bastante extensa. Lleva muchas horas. En un principio se preveía que iba a ser algo muy breve. Recordemos que la denunciante estuvo de manera siguiendo la audiencia por Zoom. Obviamente, por razones, no iba a estar presente, sin sus abogados. Pero bueno, ustedes han podido ver por, obviamente, cuestiones públicas, que estuvieron los jugadores aquí presentes y están presentes junto a sus defensas. Así que bueno, en las próximas horas se va a conocer definitivamente cuál va a ser la decisión y el destino por parte de los jugadores. Gaby, que resta esperar todavía las pericias que se han realizado y los estudios restantes, de los cuales todavía no están los resultados realizados a los 4 jugadores, pero en la jornada de ayer también se ha dado a conocer los resultados médicos y toxicológicos que se ha realizado a la víctima, dando como negativo en ese momento en el que se ha realizado cualquier ingesta de alguna sustancia. Pero no tenemos que hacer la salvedad en cuanto a esto también, que los peritos advirtieron que habían pasado ya 3 días desde que habría sucedido el hecho hasta que se tomó la muestra. Entonces está todavía en veremos ese resultado, al menos si los estudios ginecológicos y médicos que se le realizaron daban cuenta de ciertas lesiones. Exacto. Esas son pruebas que se han presentado. Exacto. Sí. Exacto, tal cual como vos lo decís, Guille, y recordemos que todos esos exámenes toxicológicos para conocer si ellos habían ingerido alguna toxina, bueno, hay resultados preliminares que dan en un principio como negativo. Eso obviamente que es justamente lo que hace referencia. Pasaron horas. Habrá que ver si esto puede cambiar el rumbo en cuanto a lo que se ha dado a conocer desde el momento en que la denunciante ingresa a esa habitación donde estaban los jugadores, y para descartar si había sustancias o no, o bebida alcohólica únicamente. Bueno, todo creo que con el pasar de las horas va a tomar otro rumbo, o al menos se va a comenzar a esclarecer algunos puntos que me parece que van a ser clave en la continuidad y en la situación procesal de cada uno de los jugadores, que va a ser importante, por supuesto, lo que se define en la jornada en un rato, ¿no? En la jornada de hoy.
Bueno, Gaby, gracias. Vamos a estar hasta el final de este noticiero pendientes y atentos a cualquier información que puedas tener desde el lugar y mañana, por supuesto, el desarrollo de todo lo resuelto en esta audiencia. También los datos que se vayan sumando. Recordemos que cada una de las instancias que se van cumpliendo llevan y traen aparejados ciertos datos que avanza con esta causa. Para finalizar, lo que decimos siempre. Ojalá que este caso y esta causa sirva de ejemplo para el accionar que tiene la justicia respecto a todas las denuncias y cada una que se pueda haber realizado de abuso sexual, que lamentablemente no podemos decir que funciona la justicia de igual manera para todas las víctimas. Así es, así que bueno, como lo decía Guilla, vamos a estar aquí para ver, quizás podamos tener alguna otra novedad para sumar. Gabriela Sánchez, desde Exteriores, vamos a continuar con más información ahora y hablamos sobre el sector gastronómico, brutalmente golpeado por la crisis que atraviesa el país y nuestra provincia con una disminución en cuanto a la rendición del 30%. Se ha consultado también si favorecería el horario corrido para esta área y aseguraron que lo que se necesita en primera instancia es poder trabajar. La situación es complicada, como es complicada para todo el resto de la actividad comercial. Esta estanflación que estamos viviendo nos pega muy duro y es lo primero que la gente deja de consumir, es justamente el tema de gastronomía. Así que bueno, sí, muy preocupados por esta situación que estamos atravesando. Quería consultarte con respecto al horario corrido que en algún momento mencionaron de ser posible para el comercio. ¿Eso a ustedes los podría beneficiar o no? Mira, Vuelvo con el origen de todo esto, que es la alta inflación con ventas muy bajas. Segmentar los horarios de trabajo me parece un suicidio en este momento. No estoy ni a favor ni en contra. Creo que el tema del horario corrido es un tema muy interesante para el trabajador, pero primero que todo tenemos que tener trabajo. Para tener trabajo necesitamos ventas. Y para vender no son momentos especialmente para cambiarle la costumbre al consumidor en qué horarios va a salir a comprar. Si bien es cierto que es aceptable la postura esa, creo que no es el momento adecuado para cambiar la forma y el horario de trabajo. ¿Hace referencia de la baja en las ventas? ¿Ustedes tienen estipulado de cuánto fue la disminución? Y sí, un promedio de un 30% ha caído toda la actividad en estos últimos meses. ¿Y ustedes han pedido alguna ayuda al gobierno provincial ante esta situación? No hemos pedido ayuda. Sí estamos hablando y viendo el impacto del tema impositivo. Pero más que todo nos interesa activar nuestras ventas. Ese es lo principal en nuestra actividad. Creo que tenemos que abocarnos mucho a mantener los volúmenes de venta para poder mantener también toda la fuente de trabajo. Vamos a hablar ahora sobre un caso que ha sido muy resonante en nuestra provincia, ha sucedido hace algunos meses y tiene que ver con la sedición policial y la detención de las 5 personas, porque luego de las pericias practicadas a los teléfonos secuestrados en el marco de la causa donde se investiga el delito de instigación a cometer sedición, este miércoles y por pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, que está a cargo de Mariana Rivadeneira, se ha solicitado 5 órdenes de detención y más de 10 allanamientos en distintos domicilios de la provincia, tanto en Capital como en el interior. En el interior estamos hablando de Tafí Viejo, El Colmenar, Río Chico, Leales, San Andrés, Simoca, Ranchillos, Villa Mariano Moreno, León Rullé y Leales. Hasta el momento fueron detenidos 3 hombres. Según la teoría del caso, el jueves 22 de febrero del corriente año, los 4 efectivos policiales con prestación de servicio en la patrulla motorizada de Las Talitas, en la comisaría de Aguilares y en relaciones policiales, junto a un empleado municipal de Lules y a otros efectivos, crearon un grupo de WhatsApp al que denominaron Sueldo Policial 2024, los cuales comenzaron a cursar invitaciones para unir a más empleados de la fuerza provincial, llegando a superar los 1.000 integrantes. Esto tenía la finalidad de movilizar a los efectivos, dada su disconformidad con los salarios que perciben.
En dicho grupo se enviaron mensajes donde se instigaba al acuartelamiento, como así también efectuaron diversos comentarios en la red social TikTok con la intencionalidad de incitar a otros policías a cometer el delito de sedición. En tanto, invitaban a sus compañeros a hacer huelga y acuartelarse en contra de sus supervisores en perjuicio del orden y la seguridad pública. De esta manera, con las 5 personas ya detenidas, entonces se han directamente enviado las órdenes y es la novedad que hay respecto a este tema. Recordemos que ha quedado también detenido y demorado el abogado Gustavo Morales por esta causa móvil que ha tenido la cobertura junto a Gabriela Sánchez en el momento en el que ha ocurrido. Vamos a estar atentos y pendientes sobre más información respecto a este caso. Familias, estamos llegando casi al final de nuestro noticiero y como siempre, no vamos a despedirnos sin los datos del tiempo. Zoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. Para mañana jueves se esperan tormentas y chaparrones dispersos desde la madrugada con descenso de temperaturas. Se anticipa para San Miguel de Tucumán ambiente algo fresco por la mañana con 18 grados de mínima y la tarde con ambiente templado de 23 grados. Pronóstico extendido. Se esperan buenas condiciones durante los próximos días, con cielos parcialmente nublados y ascenso paulatino de temperaturas. El viernes continuaría fresco por la mañana con 14 grados de mínima. La tarde presentaría ambiente agradable con máxima de 25 grados. Para el sábado se espera mínima de 17 grados, con máxima agradable de 27 grados. El domingo con temperatura máxima cálida de 30 grados y mínima de 18 grados. El reloj marca las 21 horas y es el momento exacto en el que vamos a despedirnos. Hasta mañana, por supuesto, a las 19:55 en vivo. Nuestra reiteración también después de la medianoche, deseándoles que pasen un buen fin de jornada de este día miércoles. Como cada semana voy a agradecer a mi doctora Estela Medina, también a Marcela y a ustedes, que nos abren las puertas de sus casas, que nos dejan ser parte de sus familias. Somos unos bendecidos de poder compartir cada noche con ustedes y llegar a sus casas informándoles sobre lo que sucede en nuestra provincia. Pásenla hasta mañana. Contamos con ustedes. Buenas noches.